gente, bienvenidos a otro capítulo de Berserk y la vida, yo soy el Puma y este es el tan esperado episodio en donde hago un top 5 de películas sobre secuestros porque yo sé que a ustedes les gustan mucho las películas sobre secuestros quería organizar un top en donde iba a mezclar como pasó con la de los caníbales el género 100% puro y a la vez el género mezclado con otro tipo de cosas en el puesto número 1 va a haber una gema total puesto número 2 seguramente haya una sorpresa que... Salvo que seas argentino y muy específico, es probable que la hayas visto. Y después vas a tener un par de películas normales y las últimas que, bueno, son un poco pochocleras. Empiezo con la más pochoclera del top, puede ser, que no sé si es, eh, es querida por muchos, odiada por muchos. Entran varios géneros, pero bueno, también entran el género de secuestros. Estoy hablando del de cien pies humano, pero la primera, para muchos la mejor, la peor, no sé, son tres en total, es una trilogía. Yo siempre estoy a favor de la tres, para mí la tres, pese a que es mmm, la más delirante, la más ridícula y la más cualquiera, para mí está muy buena. A mí me encanta la tres. Pero bueno, esta es la 1. La 1 es la que tiene más el tema de secuestros. ¿De qué se trata? Dos alemanas están en un auto, se larga a llover, se pierden, terminan en la casa de un científico, un doctor, que es un tipo hiper, mega raro, sospechoso, siniestro. Este tipo les da algo para dormir. Y después, bueno, les cuenta su verdadero plan. Que lo que quiere hacer el hombre este es eh, coser. Tres personas conectarlas, ellas dos y un japonés, un asiático que tiene ahí también encerrado, los quiere coser y crear una especie de cien pies humano. ¿Por qué considero que es de secuestro esta peli? Porque es muy rara, pero la gran mayoría de la película están las chicas tratando de escapar de la mansión de este doctor. Lo cual está genial toda esa parte y te hace creer que nunca se va a lograr crear el sin pies humano. De hecho, yo cuando lo estaba viendo dije, ah, es la típica que es el nombre de la película, pero nunca se hace. ¿Viste? Ya ha pasado varias veces. Pero sí, por suerte se hace y es terrible. Y lo que me gusta mucho de la peli es que tirale la primera hora. Es toda la parte de secuestro. Estás en la casa de un tipo que está re loco. Te querés escapar. Te querés escapar, pero no encontrás a tu amiga. Querés volver a rescatarla y no sabes dónde está ella. El tipo es re jodido. Estás en un lugar donde nadie nunca te va a escuchar gritar. Entonces no te pueden venir a buscar. El tipo está hiper loco. Y él cree que está bien lo que está haciendo. Entonces no hay posibilidad tampoco de dialogar con este científico. Mientras la estoy. Les estoy contando, me dan ganas de verla de nuevo. Y les aviso, les spoileo y les cuento para bien: es que casi la primera hora es eso puro. Y la última hora es directamente, que no se lo voy a spoilear, cuando el científico logra el objetivo. Así que imagínate que tenés una hora de película hiper mega asquerosamente deforme, eh, sin ni, ni pie ni cabeza, sin pies ni cabeza, sin pies, un chiste. Pero bueno, la peli. La 1 está buena. Para mí la peor es la 2. Mucha gente dice que la 2 es la, es la mejor. La 2 está completamente en blanco y negro. La 2 el protagonista es un, no es un científico, sino que es un pibe que es medio retrasado, medio heavy. Y la 3, que es mi favorita, directamente es una cárcel en un desierto en donde el que lidera la cárcel es un tipo hiper mega recontra loco y quiere hacer el mismo experimento del doctor y del chabón de la 2. Hay una conexión entre las tres pelis, pero no se las voy a contar ahora porque si no les saco un poco del chiste. Pero bueno, la peli la 1 para mí es bastante digna, yo la pasé bastante mal viéndola y a la vez me sorprendí bastante, así que la dejo como puesto número 5. Puesto número 4, una película que para mí esta va a ser la, la más puteada, porque no está tan buena, de hecho yo admito que me gusta mucho la primera media hora, la primera hora, y después me gusta el final, yo qué sé. La película se llama Tusk, Colmillo, es famosa, más o menos, es famosa, es un poquito como la del cien pies humano, son las más pochocleras de este top. Comparte mucho. Se trata de un pibe, es un actor conocido, ahora no, no me acuerdo cuál estuvo, además de Duro de Mater 4. El flaco hace podcast y va a diferentes casas o trae invitados y los invita a que cuenten sus historias y demás. Un día recibe una llamada de un viejo que es como un viejo que, que fue un viajero, que tuvo muchas aventuras y demás. Y el pibe, el protagonista, como que se siente atraído, como que dice, wow, este viejo tiene, se me hace que tuvo un montón de aventuras. Y da para invitarlo al programa. Viaja hasta la casa de este tipo. Como era de esperarse, el tipo vive solo. En una mansión súper oscura. Todo está llena de cadáveres de animales. De artefactos raros. La casa. Como que te das cuenta que el tipo sí tuvo un montón de aventuras. Y parece ser un tipo súper interesante. La cuestión es que... O lógicamente como era de esperarse. Le ofrece algo para tomar al pibe y demás. La gozada máxima es cuando el pibe bueno se desmaya, se despierta y se despierta en silla de ruedas como todo así sin energía y el viejo le dice no pasa que te picó una araña mientras estábamos hablando y es una araña muy venenosa y el tipo se comporta de una manera rara. Para mí este tipo de películas ¿por qué me gustan a mí? Y dirán, ¿por qué te gustan enfermo, maldito maniático? No, no, les voy a contar cuál es el clímax de todas las películas y lo que más disfruto de esto. Es cuando está todo bien, el malo finge ser bueno. Y de repente lo bueno empieza a sospechar de que está siendo, sin querer, queriendo, capturado por un fucking maniático de esos que nunca encontraste en la vida. Y justo caíste en su casa. La mejor parte, y no se los quiero espollar, de Tusk conmigo es eh, ahí cuando el protagonista está en silla de ruedas, empieza a sospechar de que si realmente le picó una araña o no, y el viejo intenta mantener esa mentira hasta que le termina diciendo la verdad. Esa peli es muy simple pies humano, de hecho el científico, el perdón, este ya no es un científico, es como un viejo hiperloco bastante sabio, pero más cuerdo y menos limado que el cien pies humano, el tipo empieza a decirle que él fue salvado por una morsa hace mucho tiempo y que él piensa que la morsa es el mejor animal del mundo y demás. Entonces, como que él admite y dice: Mira, la verdad que yo quiero volver a tener un amigo que sea una morsa y vos sos un ser humano, pero te voy a empezar a modificar el cuerpo para que tengas aspecto de morsa. Así de loco, así de heavy metal. La otra vez me clavé el Uzumaki de Junjiito y hay un capítulo que se llama El Caracol. Si lo vieron, esta peli es muy parecida. La parte final, la última hora, la última media hora, a mí me se acordar mucho. Pero lo que tiene de malo que, si bien la película, en la película actúa Johnny Depp, pero súper camuflado, con súper manguillaje, lo que no me gusta es que todas las partes de Johnny Depp. Se me hacen recontra aburridas, recontra el pedo. Las tres veces que vi la película, las tres veces adelanté la parte de Johnny Depp. Con eso les digo todos. Es una especie de policía que está investigando el caso, porque la novia, los amigos tratan de investigar dónde está el prota. Entonces, bueno, ahí sí se, es, es en sí una película de secuestro. Está el protagonista secuestrado a punto de convertirse en un experimento hombre morsa. Y los amigos lo intentan rescatar. Pero bueno. ¿Les parece si vamos con el puesto número 3? Puesto número 5 hasta ahora. El simple es humano. Puesto número 4. Tusk. Puesto número 5. Una película argentina. Se llama El desvío. Esta película está en Youtube. No me acuerdo si la calidad era buena o mala. Pero si la quieren ver. Es mi película argentina preferida de toda la vida. La vi de chico y me partió la cabeza, me encantó. La vi de grande y me sigue gustando mucho, pero está tan mal actuada y tan mal filmada que no sé, es casi género comedia. ¿De qué se trata el desvío? Se trata de un grupo de adolescentes, de chabones jodones, son una piba y tipo un grupo de Super Sentai. Una piba, un chabón pelado, el chabón de pelo largo, el de anteojitos y nada más. Son tres chabones y la mina. La cuestión es que ellos se van de joda, se van de vacaciones los tres juntos a pasarla bien, a bailar, a emborrachar, etcétera, etcétera, a leer Berserk. Y en una de esas eh, entran a una especie de... Ah, no, perdón, perdón. Ven un auto chocado, prendido fuego. Y cuando van a ayudar a ver quiénes está encuentran que hay unos tipos muertos y hay un montón de plata en unas bolsas. Ellos se quedan las bolsas con plata y dicen: ¿Qué habrá pasado acá? No sabemos, murieron todos, no hay pruebas de nada. Nos quedamos con la plata y listo. Y bueno, es, es una escena bastante rara y vos decís: ¿Qué es lo que haría yo en ese momento? Me quedo, me quedo con la plata, lo reporto a la policía, no sabemos qué hacer. Ellos empiezan a gastar la plata, se van de nuevo de vacaciones, se van de joda otra vez, la hiper joda galáctica, hasta que llega un punto en donde, eh, mientras están yendo para un lugar, onda, pasando un poco más lejos de donde encontraron el auto prendido fuego, no sé cómo miércoles que llegan y encuentran una piba que está atada a una silla en una casa, una casa media abandonada. Y ahí es donde le cae la ficha de que en teoría esta piba fue secuestrada por estos tipos que murieron. Ellos se quedaron con la plata que era para eh, rescatar a la chica y ahora encontraron a la chica. El tema es que una vez que le sacan la venda de los ojos, la tipa está sumamente alterada y piensa que ellos lo secuestraron. Entonces a partir de ahora va a ser onda. Tenemos que liberar a la chica. Pero hacerle creer, hacerle que entienda que nosotros no la secuestramos. Y a todo esto, para complicarse más, le suena el teléfono de la nada. Y una voz súper misteriosa le dice algo así como, nosotros somos los que secuestramos a la chica. Ustedes tienen nuestra plata. Queremos que nos devuelvan la plata. Y ellos le dicen, mira, la gastamos a la plata. Pero la podemos, no sé. De alguna manera la vamos a juntar otra vez. Y le dice, no, no. A partir de ahora ustedes van a seguir nuestras órdenes. Entonces, ¿qué pasó? Ellos pasan a ser el chivo expiatorio de los secuestradores verdaderos. Entonces, ellos tienen que hacer todo lo que los verdaderos secuestradores dicen, porque si no, ellos van a quedar ante la ley como los que secuestraron a la chica. ¡Un quilombo! Pero la trama a mí me parece genial porque los pibes se ponen re nerviosos, discuten entre ellos. Si te gusta la saga del Jenny Riordan, cuando los buenos secuestran al líder. Y el Shane y Dan, todo el grupo empiezan a debatir. Eh, Pakunoda, eh, Nobunaga, Shizuku y los demás Machi empiezan a pensar qué es lo que hay que hacer. Finks, Feitan, empiezan a pelearse entre ellos porque no saben qué, op qué opciones tener y qué opciones hacer para recuperar al líder. Si hay que hacer todo por lo que ellos sienten o por lo que deben y las reglas dicen. Es excelente. A mí la peli me encanta. Actúa un elenco de, de actores más o menos conocidos de Argentina, pero el desvío a mí me parece la gloria. Está re mal filmada. Hay escenas horripilantes. Creo, no sé si lo conté alguna vez acá en que la Vida, pero hay escenas. Te doy un ejemplo. Yo pongo el mate en la mesa y estoy hablando sentado en la silla. Otro personaje habla y cuando me vuelven a mostrar a mí, yo estoy parado caminando en otro lado. Lo vuelven a mostrar al otro y cuando me vuelven a mostrar a mí, vuelvo a estar sentado con el mate. Es como que está muy mal filmada, pero errores muy heavy. Pero bueno, pasamos, terminamos el puesto número 3. El desvío, súper recomendada, es heavy. A mí me gusta, tendría que volverla a ver, pero para lo que es el cine de Argentina, zafa bastante bien. Y es vieja. No sé si es del 2000 o antes del 2000. Con eso te digo todo. Vamos a ir al puesto número 2, che. El puesto número 2. Ya acá entramos con la papa heavy. La papa muy fina. El nivel absoluto. Y realmente no sabía cuál de las dos poner. Puesto número 1 o puesto número 2. Te voy a poner en el puesto número 2 esta peli. Y lo estoy casi decidiendo ahora, te digo. Puedo haber un cambio de último momento. La película es tremenda. Se llama Misery. Seguramente muchísimos la vieron. Misery se trata de un un escritor de libros que hace una saga tipo Harry Potter, pero la saga se llama Misery precisamente. Son varios capítulos, es una saga re larga y él justo está sacando el último episodio de la saga que es un éxito total en todo el mundo. ¿Qué pasa? Él está yendo con su libro casi terminado, Está nevando con todo y tiene un accidente, ¿no? En la nieve. Lo rescata una señora. La señora es fan completamente de él. Dice, increíble, rescaté de un accidente a mi ídolo. Entonces, bueno, lo lleva ahí a la cama, le, le empieza a hacer, no sé, gelatina, sopa para que se recupere. Ella también es enfermera, entonces le pone todo un vendaje en la pierna y demás. Y le dice... Qué increíble, no puedo creer, yo soy tu fan. O sea, pero qué coincidencia que justo sos vos. Y el tipo le dice, uy, te agradezco infinitamente que me hayas salvado. La verdad que no tengo palabras. Hasta ahí está todo bien. Pero este es un top de secuestro, gente. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo mismo más o menos que pasó en las otras pelis. El tipo en un momento medio que va a decir: Che, ¿podés llamar a la. a la, a la, a la, a la, a la policía, al hospital y demás? Y la chica dice, no, quédate tranquilo que yo soy enfermera, yo te curo. Eh, y le dice, bueno, pero después yo me voy a tener que ir. No, está nevando mucho, no, no te vas a poder ir, por lo menos por una semana o dos semanas. El tipo se va a empezar a querer ir a la mierda y la tiba se va a poner cada vez más hostil. Al punto de que ella dice, Pero, ¿y el último libro de Misery lo terminaste? No, no, si querés, eh, bueno, ahora que lo pienso, lo tendría que estar haciendo, así que. Me agarro una hoja, una máquina de escribir y me pongo a continuarlo. Y la tipa, bueno, se pone re contenta. Dice: No puedo creer, mi ídolo está acá terminando la historia de la gran saga, que yo soy super fan. Esto es increíble. Una vez que el. No les quiero spoilear, le voy a contar un segundito más y ya termino para que la puedan ver, porque esta es una gema total. Una vez que el tipo escribe el libro, el final de Misery, le dice: Mirá, vos sos la única que acá está presente conmigo. Así que te voy a dejar eh, ver el final del libro. Vas a ser la primera persona que se entera del final de cómo termina la saga. Le muestra a la señora. Y la señora acá se empieza a enojar. Porque no le gusta nada el final. Entonces la tipa se pone recontraloca a gritar redemente. Y el tipo se empieza a cagar en las patas. y le dice. No, loco, este final no me gustó nada. Tenés que cambiar el final. Y ahí se las dejo. Les dejo hasta ahí. Si no la vieron... Urgente, es vital. La peli es muy buenísima. Yo creo que hay, está basada en un libro de Stephen King. Pero la peli es muy digna. Yo la vi como por lo menos tres veces. Y las tres veces que la vi en diferentes épocas... Siempre me pareció un 10. No, no, no baja nunca. Lo que sí vamos a bajar en el ranking... Y llegamos al puesto número uno... Del top de películas de secuestros. Vamos a hacer un último repaso. La primera que dije fue el Cien Pies Humano 1. Es una mezcla de peli de secuestro con Bizarreada. La segunda, Tusk, Colmillo, La Morsa o como se llame. Casi lo mismo, pero me gusta un poco más. Puesto número 3, El Desvío. Una película argentina que es de secuestro y de aventuras y de mafia y de quilombo. Y puesto número 2, Misery, que es de secuestro, muchísimo suspenso y heavy metal. Te pone la piel de gallina. Puesto número 1, la película para mí más jodida, más traumante y más eh, perturbadora también de todas las que he visto en la vida. Esto te perturba más que doshi y que cualquier otra cosa. Para el que la vio, sabe completamente de qué estoy hablando. La película se llama Fuego en el Cielo. Es una película de secuestros, pero en este caso de abducciones extraterrestres. Te va a contar la historia de Travis Walton, un tipo que era un leñador, que estaba trabajando con un grupo de leñadores, estaba volviendo para su casa después de laburar, y ve una cosa enorme, gigante, un ovni, que está a unos cuantos metros del piso en un campo. Ellos medio que se empiezan a cagar un poco en las patas, pero Travis, como es medio pelotudo y te da un poco de bronca, se baja del auto, de la camioneta, se acerca un poco para ver bien qué es lo que está pasando y de repente cae un rayo y lo tira contra el suelo zarpado. Y parece que, que lo mató. El rayo no se sabe si vino del ovni, si vino del cielo, muy misterioso. Sus compañeros se recontracagan en las patas, pisan el acelerador, se van y lo dejan tirado, lo dejan abandonado. Mientras están yéndose en la camioneta se empiezan a decir hay que, rescatar, hay que rescatar a Travis, ¿qué pasó? Hay que buscar a Travis, no te das cuenta que está muerto, hay que un ovni, ¿Qué era eso. Están mega cagados en las patas. Pero qué pasa? Algunos se bajan del auto y hay otros valientes que dicen: Vamos a ir a buscar a Travis, no hay otra, vamos a buscarlo. Cuando vuelven, hacen marcha atrás, el ovni ya no está y Travis tampoco. A partir de acá, chabón, lo que es esto. A partir de acá, la película no es que es todo el tiempo guerra intergaláctica, se cagan a tiros, pelea, no, no. Es como ellos vuelven al pueblo, de qué manera le decís a la policía lo que pasó, sin que te tomen por loco, y lo peor de todo, sin que piensen que en realidad el grupo por algún motivo mató a Travis y lo están tratando de esconder, inventando la idea absurda de que un ovni se lo llevó. Es que todo parece, parece indicar eso. La película va a ser básicamente todo eso. O sea, como el pueblo, la policía, la gente sospechan de ellos. Como ellos dicen todo el tiempo que es la verdad, que realmente vieron un omni, que cuando volvieron ya no estaba más. Eh, les hacen la prueba del detector de mentiras. Muy heavy. Y vos me decís, puma, ¿realmente no pasa nada más que eso? No, va a pasar algo mega recontra heavy metal. Ultra zarpadísimo yo lo vi de chico, me traumó para siempre lo vi de grande, me cagué en las patas en un momento te van a mostrar qué es lo que pasó una vez que a Travis lo metieron adentro de la nave yo nunca vi extraterrestres tan tan hostiles tan heavy como estos si decimos que Gat sufrió y la pasó mal te juro que Travis la pasó igual, o sea la pasó re mal ¿Viste cuando vos decís, te usaron de experimentos? ¿Te usaron de chanchito de la India? ¿Te usaron de qué? Bueno, a Travis lo pusieron en una cama, en pelotas, y le hicieron de todo. Y lo peor de todo es que en una parte Travis al principio se escapa un poco de estos marcianos, empieza a correr por la nave, y ahí ves que hay un montonazo de gente abducida que ya está hecha a huesos, o que está toda torturada, o que, o que Travis no sabe cómo carajo salir, porque claro. Todo bien, podés luchar un poco, pero ¿a dónde vas a volver? Si estás volando en el espacio, tirale, no sé, no, no te muestran, pero está tan bien hecho todo, la peli es vieja, será también, te digo, de los 90, pero está tan, tan zarpadamente bien hecho, con esos efectos que te crees todo, y en un momento tiran una muy vital, en donde Travis empieza a tocar con unos trajes y se da cuenta que los trajes son grises, como si fueran piel y tienen unos cascos que son enormes grises también con los ojos negros grandes los ojos negros son como vidrios o algo así no entonces claro los aliens típicos grises chiquititos son en realidad un traje que es como una piel y un casco enorme los verdaderos extraterrestres tienen una forma como carnosa son todos flacos y, y asquerosos como tortugas muy genial yo nunca pensé en la posibilidad de que los trajes los aliens sean trajes o sea, claro, uno piensa que están desnudos, pero no tendría lógica. Tiene más sentido de que los trajes sean, lo, los alien grises en realidad tengan una especie de armadura como como un traje elástico, así como super heavy. Pero bueno, increíble. La peli te trauma de por vida. Hay escenas donde tenés que mirar para otro lado por lo que le están haciendo a Travis. Y te digo, no dura demasiado toda esa parte. No es que barra, género gore, tortura... BDSM y bondaje y todo eso... No, no, no... Es un cacho de esa parte... Como para que expliques... Que si te abduce un alien... La pasas como el reverendo culo... Y bueno, no les cuento más... Pero la verdad que... Para mí Fuego en el Cielo... Pese a que hace poco me enteré que no está tan bien basado... Porque en teoría es un relato real... Escuché el verdadero relato... Y es muy parecido... Tiene algunas diferencias... Y... Pero no... Si tenés que hacer una película... Tenés que ponerle un poco más de acción, de movimiento, ¿viste? El relato era bastante chorongo, bastante aburrido. Solo cambiaban una que otra cosa. Pero la verdad que la historia de la peli está muy buena. Y tiene eso de que te caen bien los personajes. Te termina cayendo Travis bien, aunque es un pelotudo. Pero bueno. El mejor amigo de Travis te cae muy bien. Travis tiene una esposa. Es increíble. Para mí, de todas las que dije, Misery. Obligatoria. Fuego en el cielo es vital, es pero genial mirarla a, la, a, a las dos pelis, mirarla de noche o bien temprano en la mañana, es un golazo, cuando no haya ruido en la casa, así viste, aislarte y clavarte esas pelis, después las otras dos, por ejemplo, esta, el desvío está muy buena, pero admito que tiene sus defectos, pero está copada como para variar un poco y... Y la del cien pies humano y la de Tux están buenas, pero tienen ese gore bizarro asqueroso que es... Te da un poco de pena y bueno, tienen malos que son ya muy trillados y muy locos, viste, que bueno. Está buena, yo creo que son las más jodonas del, del top. Pero bueno gente, hasta acá llega el top de películas sobre secuestros del Puma. Mm, he visto un par más, pero la verdad es que son muy comerciales y muy chorongas. Hay una creo que se llama Celular... Siempre la engancho y nunca me dieron ganas de verla completa. Y yo creo que con este top, así, mezcla de aliens, científicos locos, fanáticas de los autores, mafiosos, va bastante bien. Así que bueno, loco, nos estamos viendo y para la próxima prometo que ahí sí viene algo sobre Berserk. Nos vemos.